Egunon guztioi eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Hace 136 años se reunió aquí al lado, a unos pocos metros, un grupo de personas. Trabajadores y trabajadoras, profesionales inquietos, concienciados, obreros, artesanos, para fundar la Agrupación Socialista de Bilbao. Lo hicieron dispuestos a poner las bases en Euskadi de un movimiento que había surgido 7 años antes en otros lugares de España. Fue el germen del Partido Socialista Obrero Español que en un tiempo récord se extendió después por todo este país de la mano de personas conscientes de los cambios extraordinarios a los que se enfrentaba la sociedad de ese tiempo. Lo recordamos cada año aquí, en esta plaza. Estamos muy, muy orgullosos de ser el partido con más historia en Euskadi. El partido que lleva décadas, más de un siglo, 136 años, defendiendo los derechos de la clase trabajadora, el derecho al descanso, a una jornada laboral razonable, a la negociación de las condiciones de trabajo. Defendiendo, en definitiva, las libertades, la democracia, la justicia social y la igualdad. Lo hicimos en la huelga de 1890, cuando los mineros bajaron en manifestación desde la arboleda detrás de una pancarta que decía «¡Viva el Partido Socialista!». Y lo hemos hecho en el último Consejo de Ministros, aprobando medidas potentes para proteger a la clase media trabajadora de este país. E igual que nosotros estamos orgullosos de aquellos primeros socialistas vascos, hoy ellos estarían igualmente orgullosos de la trayectoria del Partido Socialista Obrero Español y de un gobierno como el que preside Pedro Sánchez. Y yo hoy os invito a que expresemos ese orgullo públicamente, porque hay muchos poderes, algunos ocultos y otros perfectamente identificables y visibles, que están empeñados en poner en solfa al Partido Socialista, en cuestionar el liderazgo de nuestro secretario general Pedro Sánchez y manchar la imagen del Gobierno. Este Gobierno que se ha enfrentado a situaciones muy difíciles, complicadísimas. Y la pregunta es obligada. ¿Qué habría sido de este país, de nosotros? ¿Qué habría sido de España con un Gobierno del Partido Popular? Una pandemia, un volcán, una guerra y la mirada puesta siempre en la clase media y sobre todo en la clase trabajadora. Ahora toca responder a la inflación y el Gobierno lo está haciendo. Solo las últimas medidas aprobadas suman 9.000 millones de euros. Al acabar el año 2022, el Gobierno habrá destinado 15.000 millones a paliar los efectos de la guerra y la subida de precios de la energía. 15.000 millones de euros. Se dice pronto. Este es un Gobierno que ha bajado el IVA de la luz al 5% para que acabe siendo el más bajo de toda la Unión Europea. El más bajo de toda la Unión Europea. Y no olvidemos que fue precisamente el Partido Popular el que lo subió al 21%. Solo entre julio y diciembre los españoles se ahorrarán 3.600 millones de euros en los impuestos de la luz. Pero además, con las últimas decisiones del Gobierno, se mantienen los descuentos para los hogares vulnerables, casi 2 millones de hogares beneficiados por el bono social eléctrico, se limita el precio de la bombona de butano y se ha topado el precio del gas con la excepción ibérica, una medida que Pedro Sánchez defendió con uñas y dientes en Europa y que ha demostrado ser un salvavidas para muchas familias en este país. Estamos dando soluciones a la gente, estamos dando soluciones palpables, reales, objetivas, reduciendo los abonos de transporte, con la bonificación de la gasolina y el gasoil, limitando el incremento de los alquileres, suspendiendo los desahucios y los cortes de electricidad a las familias con menos recursos, unas ayudas de 200 euros para las rentas más bajas, el incremento de un 15% del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas. Oiréis a la derecha decir muchas cosas, principalmente o casi todas ellas, mentiras, muchas mentiras. Pero este es el Gobierno que ayuda a las empresas que tienen un alto consumo de electricidad. Este es el Gobierno
que ayuda al transporte de mercancías por carreteras, a los autónomos con aplazamientos de las cuotas de la seguridad social, a los agricultores con ayudas para los seguros agrarios o la financiación de pequeñas y medianas empresas agrícolas. Somos la economía europea que más recursos ha movilizado para paliar los efectos de la guerra, casi un 1% del Producto Interior Bruto de este país. El primer país en pedir el segundo pago de los fondos europeos para el plan de recuperación y los primeros en recibir una evaluación positiva por parte de la Comisión Europea. Gobernar para transformar, gobernar para transformar. Ese es el camino que hemos elegido y ese es el camino que no vamos a abandonar. Políticas para mejorar la vida de la gente. Hace solo unos días conocimos los datos del empleo, la confirmación de una buena tendencia que supone un disgusto para la derecha, para la ultraderecha y para algunos también en este país, en Euskadi, porque ellos quieren que el país se caiga. Acordaos de aquellos que decían, ya lo levantaremos nosotros, ya lo levantaremos nosotros, pero resulta que este país no se cae, que este país aguanta y resiste de la mano de un gobierno socialista. Resulta que el país no solo no se cae, sino que el país avanza. El paro ha descendido un 20% en un año. Hoy hay 733.000 parados menos que en junio de 2021. Casi más de la mitad de los contratos son indefinidos en España. Tenemos 20.348.000 afiliados a la Seguridad Social en este país. Y todo ello con una guerra en un extremo de Europa. Y no, no es lo mismo que gobiernen unos o que gobernemos otros. No es lo mismo que un gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez o un gobierno como el de Rajoy, embarrado en la corrupción, paralizado por su incapacidad y dispuesto a gobernar solo para los suyos, solo para los amiguetes. Esta semana tendremos el debate sobre el Estado de la Nación y será la visualización palpable de la lucha entre dos modelos. Un modelo de progreso, de avance en derechos, que piensa en los intereses de la mayoría y que pone medidas para mejorar la vida de la gente. Y un modelo que apuesta por la desigualdad, por los intereses particulares, por la privatización de la sanidad y por las becas regaladas a los ricos. Que el moderado Feijóo diga ahora que es el momento de aparcar la ideología para hablar de economía demuestra que los dirigentes del Partido Popular han convertido a su partido en un lobby de intereses. Feijóo, como antes Casado, como antes Rajoy y antes Aznar, creen que un partido político es una maquinaria destinada a alcanzar el poder para ponerlo a su servicio, al servicio propio, al servicio de su partido y de sus intereses particulares. Para el Partido Socialista Obrero Español, para el Partido Socialista de Euskadi, lo nuestro será siempre la clase media, la clase trabajadora, el empleo de calidad, el interés general, la protección de los más débiles. Pero eso, por eso no pueden digerir que gobernemos nosotros, no pueden digerir un gobierno del Partido Socialista. Por eso son capaces de negar a la ciudadanía su capacidad para decir qué gobierno quiere y de cuestionar el mismo sistema para elegirlo. El PP ha lanzado durante los últimos días el bulo del pucherazo electoral como haría el mismísimo Donald Trump y se quedan tan anchos, se quedan tan panchos. Hace tiempo que el Partido Popular se comporta como un partido absolutamente antisistema. Quiere llegar al poder, si hace falta, con noticias falsas, con mentiras, con bulos. Quiere llegar al poder negando incluso la legitimidad al presidente Pedro Sánchez, la legitimidad al presidente que han elegido los españoles y las españolas. Lo intentaron después de la moción de censura, pero no pudieron con la ola de ilusión que despertó este gobierno, el gobierno liderado por el Partido Socialista. Y tampoco van a poder hacerlo ahora, porque no les vamos a dejar, porque la ilusión de los progresistas puede más que sus mentiras y sus corruptelas. La ilusión del socialismo y de la izquierda no se va a agotar por mucho que se empeñen.
y los socialistas vascos participamos de esa ilusión, participamos de ese proyecto, participamos de ese camino. Vamos a apoyar al presidente Pedro Sánchez, al Gobierno de España, para que esta legislatura acabe cuando toca. Y luego vamos a apoyar al presidente Pedro Sánchez para que siga gobernando muchos años más. Euskal Sozialistok gobernuaren eta Pedro Sánchezen alde jarraituko dugu. Beti, gezurren eta gezurtien aurka. PP alderdi antisistema bat da. Eta argi erakutsi du, eta argi esango dugu sozialistok. Boterea lortu nahi du, edozein modutan. Eta ez zaio horrelako importa, notizia faltzuak erabiltzea. Baina ez dute lortuko. Ez diegu lagako, ez diegu utziko, arrazoia daukagulako, milaka herritaren babesa dugulako, beren arazoi irtenbideak ematen dizkien gobernu bat nahi dutelako. Los socialistas vascos somos parte de ese PSOE que saca adelante, no sin esfuerzo, sus iniciativas. En Euskadi hemos apostado por la estabilidad, sí, pero para construir un país mejor para todos y para todas. Y hemos apostado por la convivencia, sí, pero con el respeto a la pluralidad y la diversidad de una sociedad que mira al resto de España sabiendo que comparte un proyecto común y que mira a Europa, por supuesto, consciente de que forma parte también de una idea muy grande. Y así va a seguir siendo, aunque algunos se empeñen en lo contrario. Nuestra ambición, la ambición de los socialistas vascos, es liderar Euskadi. Es gobernar Euskadi y nos vamos a empeñar en ofrecer un proyecto que sume a una mayoría. Siempre, siempre que toque arrimar el hombro, se podrá contar con nosotros, pero lo haremos con la memoria de los que nos precedieron, los que consiguieron la jornada de 8 horas, los que defendieron la dignidad de la clase obrera, los que se enfrentaron al golpe de Estado de Franco y a la represión de la dictadura, los que lucharon por la restauración de las libertades y contra ETA, con la memoria de todos y todas los que fueron víctimas de los asesinos por tener el sueño de una Euskadi mejor. Por ellos y ellas estamos aquí, por ellos y ellas somos lo que somos, por ellos y ellas vamos a seguir peleando. ¡Gora Alderdi Sozialista!